voy. Ponete esta canción y empezamos. Mirá. Adelante, tres. Vení adelante. Para adelante, para allá. Uno, tres. Y la vueltita. Y la vuelta. Qué coordinación, qué coordinación. Colegio. Tres y la vueltita. Esta. Qué difícil. Hay que usar todos los elementos que uno tiene en la casa, ¿no? Sí, la para masa. Nosotros es difícil porque no saben coordinar. Un zapallo. Viste que ellos nunca piensan dos cosas. Mirá, Maru. Trabajo aeróbico, dejamos la manzana en el suelo. Trote. Ah, esa. Es muy complicada. Esta es más coordinación. Vos por arriba, yo por abajo. Dale, va. Lleva mucho tiempo aprender esto. Va, rápido. Qué bien, muy bien, bravo. Va, suficiente. Bravo, muy bien. Buenísimo el trabajo de hoy. Espectacular. ¿Qué pasa? ¿Mucho tiempo te llevó? Vení, te quiero ver a vos. No, es que tengo que practicar. ¡Arrubator! Bueno, espectacular. Pero antes que nada, ¿querés que vaya por ahí? No, voy por acá. ¡Ole! Vení, maldito. Voy por acá. ¡Me voy! Pero antes que nada, te quiero contar. A cosa de la correa, pica. ¿Qué? Uy, ¿me queda bien el micrófono? Es un día de corridas, terribles corridas. ¿Por qué? Agotamiento, no sé, me corre la cabeza últimamente. Voy caminando. Se te corre el cierre, ¿viste? Sí, es como que voy caminando y la cabeza va adelante y va corriendo. Trata de alcanzarla. ¿Sabes cómo se llama eso? Hay que retenerlas, Maru. Locura, ¿no? Sí, locura total. Yo te dije, ayer terminamos el programa y el arrollón no te lo pude mostrar. Ayer me viniste, porque lo mostré. Hoy estoy de nuevo, cuerpo. Bueno, aquí, ¿lo tengo acá, Marian? En el freezer, Maru, en el freezer. Aquí, que acá tenemos el arrolladito, mirá. Ah. Ay, qué rico. Freezer ahí le vamos a poner. Ya me había olvidado del arrollado yo, Maru. Yo no. Ah, pues. Yo no, le vamos a sacar bien, mirá. Lo tengo que pasar a una más chiquita, pero quiero que lo pongamos. Porque ayer quedó como una especie de suspenso. Porque es sensible este arrollado, no tiene harina. Ah, como Palermo. Entonces es súper sensible. Seguimos con lo de Boca. No, lo quiero felicitar acá al cámara, a Gustavo, que está contento por el triunfo. Sí. ¿Estás recontento, me dijeron? Sí, no. No mucho. Felicitaciones. No está muy convencido. Qué gallina este. Pero sos argentino antes que nada. Vos sabés lo que me pasó ayer, ¿no? Sí, con eso que aparecí con la camiseta de Boca, me llamaron de la producción de Biomatch, que querés que fuera a festejar. Y yo le digo, yo no soy de Boca. No me creían. Bueno. Pero no fui. Me parece que festejaste bien, Maru. Bueno, mirá qué rico esto, ¿eh? Mirá qué rico, quedó espectacular. Mirá, te lo voy a cortar acá. Ahí están trocitos. Mirá qué bueno que está. Pinturria. Impresionante. Pica. Amerita un probar. Mirá qué rico. Amerita un probar. Mirá, está heladito, está delicioso. ¿Por qué? ¿Por ¿No qué? Te gustan las puntas? Porque tiene más relleno, porque tiene más mousse. Ay, pero qué tipo. Le vamos a dar un consejo acá. Ahí está. Y a Dani, que está muy contento, le vamos a dar otro pedazo. Ahí está. Yo te doy. Bueno. Está aquí que hemos de hacer. Total. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el producto. Ay, bueno, pero están todos. Me aburre la gente que está en todos los detalles. Claro. Bueno. No, la vida no es un detalle. La vida es la vida. Qué frase. Sí, hoy estoy muy filosófica. Ya lo dijo Marcel Proust. Entonces, ponemos el producto entero de esta caja y te juro que quedás como una diosa. Viste, a mí me pasa, muchas señoras vienen a comprarme tortas y me dicen, querida, ponémela en una bandeja de verdad, si queda como que le hice yo. Esto es así, es para eso, ¿viste? Queda bárbaro. Entonces, ponemos el agua, nada más que agua, y empezamos a formar el bolo. Ahí con la cuchara. ¿Tenés una cuchara? Voy a agarrar otra por acá. Te doy toda la vida. Ahí empezamos a revolver en esta premezcla. ¿Sabés que estos? Bueno, y van quedando de papa. Maru. Entonces, ¿qué? ¿Sabés que además vienen fortificados con calcio, hierro y vitaminas, ¿no? Para los niños está bueno. Son bárbaros. Entonces, ahora le agrego la espinaca blanqueada, y procesada. Y es así, meto mano, porque viste que a mí me encanta meter mano en todo esto. Y hacer una masa espectacular. Qué bueno que hoy en día la vida se nos pueda solucionar de tal manera, ¿viste? Se simplifica. Todo es más simple. Ahora siempre hay que exigir calidad, ¿eh? Por supuesto. Ahí está, muy bien. Ahí tenemos todo incorporadito.
Mirá qué buen verde que le va quedando también. Incorporada esta premezcla. Hoy una barbaridad. San Gregorio, Maru. ¿Gregorio? San Gregorio. San Gregorio. Sí, saludos a los Goyo. ¿Qué pasa? Goyo. Ay, están todos listos. Sí, muy atentos. Es un tiempo. Está hecho un galán. Aparte se vino hecho un galán. La camisita, mirá. Está hecho un bombón. Hacemos la masita. ¿Qué pasa? Es que vino la mamá de Luis aparte, ¿eh? Ah, no, la mamá de Luis. Con razón. En cualquier momento la llevamos a la cocina. Claro. En cualquier momento la llevamos a la cocina. Toda la vida tiene una explicación. No toda la vida pasa por nada, ¿viste? Por eso se portaba bien. Por eso era el comportamiento tan galán. Está la mamá de Checho también. ¿Qué pasa, Checho? Es la misma mamá. Checho está preocupado. Es la misma mamá. Bueno, está serio también. Sí, está serio. Mirá, mirá está la cara. Está haciendo buen papel con mamá. Está bien. No es la mamá de Checho. Una vez que tenemos la masa ya integrada, lo que vamos a hacer... Le dice mamá. No mucha harina, porque se resbala. Le ponemos una cantidad suficiente como para empezar a hacer el rodillito, el choricito de los ñoquis. Ahí está. Empiezo. Vamos a hacer algo parejo. Siempre con los deditos tratando de apretar un poco para que no se me desarme. Así. Y voy a mostrarte cómo se hacen los primeros ñoquis, después le dejo a Marian y me voy rápidamente a hacer las salsas. Lo podemos cortar así, si no queremos trabajar mucho, ahí en pedacitos. Y si no, lo pasamos por la tablita. Pasame la tablita, Marian. Cómo me gusta tener las manos sucias, es algo que lo amo. Y verde, la mano sucia de verde. Me encanta, me encanta. Cuanto más sucia, mejor. Lo pasamos por acá, le vamos dando forma y lo podemos hacer con tenedor, lo podemos hacer con la tablita, lo podemos hacer como más nos gusta. Hoy vamos a usar dos salsas diferentes para que ustedes tengan una salsa light. Epa. Y una salsa más pesada. Pesuki. Ah. Entonces, vamos a empezar a hacer la salsa light. Te voy a mostrar todo lo que tiene. Bueno. Fíjate bien, María, venía a hacer los que están ricos. Bueno, me voy a lavar las manos. Entonces, estamos a las corridas, viste que es un día de locos. Ah, de locos. Sí. Ahí está. Hoy sí que la cabeza me está yendo a 2000 por hora. Mira, tengo aceite de oliva en la sartén. Le pusimos unos puerritos, unos que me encanta, el gustito que le da el puerro. Le pongo unas zanahorias así en juliana. En juliana groserita, que se ¿Cómo nota. ¿Cómo se corta la juliana, Maru? Esto es una clase. Ah, perdón, no quise interrumpir. Me mataste, ¿viste? Es la típica pregunta que te... ¡Bum! Sí. No pum. Tengo ni zanahoria, nada para... Dejémoslo, ¿viste? ¿Cómo zafamos? Dejémoslo para después. ¿Querés te lo explico? Lo charlamos. A mí me gusta momento. Explicar las cosas haciéndolas. Claro, te las palabras se llevan bien. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no después del programa nos juntamos y...? Sí, te doy la bueno. Te llevo ahí a la cocina que tengo atrás de que... Ya se está pasando. Atrás de la cancha de Huracán tengo una cocina bárbara. Buah. Sigamos. Por otro lado, lo que le incorporamos es zucchinis, acá. A esta mezcla de oliva le incorporamos zucchinis. Ah. Y le incorporamos unos yampis fileteados. Cosa que quede una buena salsita. Vamos removiendo. Ay, mira, hoy está hecho un galán. El mejor alumno de Luis hoy, Está hecho un galán. Mejor Luis. Sí, le está haciendo bueno. Él es así, lo que pasa es que a veces que se pone malo. Tiene momentos. Tiene como sabruptus. Bueno, rehogamos todo esto, vamos removiendo con la cuchara de madera que esto se vaya impregnando del aceite de oliva. Y te cuento lo siguiente, si querés darle como un toque de diversión a esta cocina light, le pones un toquecito de crema o algún quesito mezclado con crema que lo alivian. De lo contrario, lo dejamos así rehogar. Salsa de queso, ponemos crema a punto de ebullición. ¿Dónde tengo los quesos, María? Ah, no los veía. Estoy un poco media todos los quesos acá. Es que la cabeza la ves muy adelante. La tengo escúchame, a full, a full. Ponemos el queso fontina, cuatro quesos. Fontina suave. ¿Querés poquito pica? Sí, sé que querés. Vení. Es como las palomas. Venga, venga, venga. Ah, querés decir que es un bicho, pica. Después le ponemos un queso parmesano. Esto ñoqui de hoy va a haber cola en el estudio. ¿Cómo? Es más, hay mucha gente hoy acá. ¿Qué pasa? Es y vamos a poner por queso gruyère también. Los ñoquis de papa fueron. Y un queso tipo fundidito como para que suavice la situación. ¿Viste? Epa. Siempre después de una situación así, hace falta algo que suavice. Venga, paloma, venga, venga. Venga, pique, pique, ahí, pica, pica, pica. Ahí está, mono. Es paloma Picasso. Entonces, una vez que... Paloma Picasso, ¿eh? Una vez que esto se va fundiendo, le voy a agregar un poquito más de parmesano, sí, ¿no? Como para que lo haga un poquito más agresivo el sabor. Ah. Entonces... Baila, baila un poco, vamos. Me hace falta, me hace falta... ¿Querés la volá, volá, paloma, volá como una paloma y sé feliz. Ahí está. Pimienta,
Me gusta la nuez moscada, ¿eh? Ay, un touch de moscada. Mario me conoce. ¿Ves que me salió hoy la pimienta? ¿Ves que siempre me criticás? ¿Ves? Hoy no me decís nada, pues está tu mamá. Epa. Señora, venga todos los días, por favor. Ahí está, ponemos nuez mosqué. Ponemos un poco de sal, que a Coco le gusta. Hay que dejarlos todos contentos. Ahí está. Y removemos. Esto se va a fundir. Sí, está bien. Esto se va a fundir. Mira qué rico, ya se empezó a fundir. Se va a fundir y con los ñoquis va a quedar deluxe. Vamos a otra receta a ver si podemos dar por terminado estos ñoquis y quedás como una reina del mundo. Muy bien. Receta, ya. Vamos. Para estos ñoquis de espinaca necesitamos una caja de premezcla para ñoquis de papa pureza, 3 tazas de agua, 400 gramos de espinaca blanqueada y harina cantidad necesaria. Para la salsa de vegetales, 5 puerros picados, 6 zanahorias en juliana, 5 zucchinis en juliana, 300 gramos de champiñones, sal y pimienta y aceite de oliva. Para la salsa 4 quesos necesitamos 300 gramos de queso gruyère, 300 gramos de queso fundido, 300 de queso parmesano y 300 gramos de queso fontina, además 500 centímetros cúbicos de crema de leche. Y listo los ñoquis. Los cocinamos a los ñoquis en el agua con sal, como siempre. ¿Acá tenés el agua vos? Sí, me. No quiero abrir cosas que podés poner. No, sí. Lo que pasa es que con las mamallas estamos ahí. Hacemos el simulacro. Los cocinamos, como siempre. Y fíjate, acá están hechos con mantequita. Ah, muy bien. Los ñoquis. Ahí, estaban ahí. Muy bien. Acá. Le vamos a poner la brunar salsa. Extraordinario. Pará que haces tonito. Está bien, no te emociones tanto. Esperá. No te emociones. No, porque me agarra. Vamos a poner, acá tenemos. Dame un cucharón, Marian. Le vamos a poner esta salsa de quesos primero. Espectacular. Fíjate. Ahí está, que queden los quesos bien fundiditos. Vamos al corte y te voy a mostrar cómo quedan terminados, que es un espectáculo. ¡Ya volvemos! Queda impresionante todas estas verduras. Me estoy sirviendo, mirá que bien, con la cuchara de madera voy bien. Qué chica prolija, mirá. Ahí está, se me piantó. Mirá qué bueno esto. Está bueno porque está comiendo verdura con los ñoquis, verdura con lo que va arriba, todo verdura. Sí. ¡Olé! ¿Los ñoquis cómo se sacan cuando suben? Los ñoquis se cocinan igual que los ñoquis normales. Los colocas en la cacerola con agua caliente, con sal, siempre para la pasta. Y luego van subiendo a superficie y los vas retirando. Muy bien. Y eso es una parva de ñoquis. Bueno. Me voy con ñoqui por acá, me voy con otro ñoqui por acá. Y a ver, el que mejor paradito está se va a llevar unos ñoquis puestos. El mejor paradito está se va a llevar unos ñoquis puestos. Y yo que estoy sentado, ¿qué hago? Vos ya ligaste arrollado. No va. Acá está. Bien adentro todos. Y vos vení acá, vení. ¿Qué te va a cantar hoy? Va a cantar, nos dijo. Tiene el micrófono, hermano. Vení, a ver adentro. Esta. Qué rico todos. Bueno. Además, te cuento. ¿Qué tenés? Dice acá. Maru, sos Repido, la isla genia, somos Romina, Adrián, Marisa, Nino y Lina de Lanús Este. Tenemos todos los días y ojalá pudiéramos verte también los sábados. También los sábados. Ya nadie se queja, ¿viste? Tu programa está una masa, también los sábados. Gracias por divertirnos todos los días. Le mandamos un saludo a toda la producción, uno muy especial para vos y para Pica, ya que sufre mucho maltrato de tu parte. Ah, muy bien. Vamos a fundar la Asociación Defensores de Pica. ¿Por qué le dan de comer cosas crudas? Sí, Asociación Protectores de Pica. Porque me hace bien probar cosas crudas. ¿Puede ser un poquito más rápido? Estamos esperando a Hugo. Buah, dale, Hugo, apurate. Vamos con Hugo. Hola, Maru. Tu programa está re bueno, me encanta tu frescura, humildad y sobre todo el amor que le pones a la cocina. Me dijiste que me apure. Tenés un gran equipo que te acompaña. Te deseo lo mejor y todo mi cariño para vos. Te mando un besote y otro para Pica. Dale, Pica. Y todos los que te acompañan día a día. Rosalía de Bahía Blanca, le mando un beso. Qué divina. Bueno, ahora. Hola, somos Rosalía y Marisa de San Isidro. Queríamos decirte que cocinás muy good. Nos encanta Pica y el Nochero. ¡Epa! Ojo, míralo, está en ganador hoy, ¿eh? Míralo. Ganador total. Todo lo que haces es re, very beautiful. I like your program. No, seguí así que está re cool. Muy bien. Nos vemos, Rosario y Marisa. Si podés, contestanos. Sí. See you tomorrow. Good. Vamos con Hugo. Me voy a llevar, te voy a contestar. A la cocina con Hugo. ¡Huguito! ¡Hugo, no! ¡Un aplauso! A ver,
mano, Huguito. Aplauso para Hugo. Bravo, bravo. Aplaude. Mirá que lindo, mirá que detalle. Mirá que detalle, impresionante. Me encantó. A ver, Huguito, ¿qué vas a hacer? Gracias por venir, Hugo, de parte del equipo. Gracias por venir, Hugo, venís siempre, te queremos. Ay, es un cantante de él con el micrófono. Canastas de caramelo. Silencio. ¿Cómo? Hay panqueques a morir acá, ¿eh? Dan vuelta y vuelta. Vamos. Manzanas con canela, azúcar negra y jengibre. Sí. Dulce de jengibre. Qué rico. Y un montón de cositas con las que vamos a armar el postre. Dale, yo tengo jengibre, dale. Así. Las manzanas las cortás en daditos. Mira, ahí va. Mmm, qué rico está. Yo lo traje cortado y preparado ya, pero igual te muestro. Ah, mostrás cómo cortamos, sí. Y hay hombres que por ahí no saben cortar. Que les cuesta. Ahí va. ¿Qué pasa? ¿Querés que nos apuremos? ¿Sí? Vamos con las manzanas. Yo me estoy por ir al baño. Yo. Yo, loco, yo estoy acá paradita, lo veo. ¿Qué tal? Dale. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Querés ponerle el azúcar negra? Eso. Una de estas. Colaboren una, todos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, llegamos. Era mucho. Era mucho. ¿Qué crees? ¿Te cortas la manzana? Vení, vos seguís. Dale, vos cortás la manzana. Dale, bueno, mientras ella. Mientras Maru arma la manzana. Vos planchás la ropa, Mariana. Yo voy a poner, para que queden las canastas así, lo que hacemos es armar la mezcla, ponerla con una manga en un silpat y la ponemos en el horno. ¡Epa! Al horno. Si tenemos suerte, capaz que las armamos. Entonces, capaz que las armamos, dale. Seguí. ¿Estamos? Yo sigo cortando manzana, bueno, entonces. Vos cortás la manzana. Me explicaste bien la tulipa esa, ¿no? Que después me van a llamar a las señoras. Que no me la tulipa, ahora te voy a dar la receta y te voy a contar cómo se hace. Le ponemos un poquito de dulce de jengibre para darle dulce gusto. Dulce de jengibre, qué rico. ¿Sí? Picante, medio picante. Mirá, no, con está esa hecho. Voz, ¿qué tomaste al ser? ¿Pica? Está hecho para que no te quede picante. En esta sartén, ven y pica, mirá. En esta sartén tenemos salsa de caramelo, que es azúcar a punto de caramelo con un poquito de agua, que vamos a usar como salsa para el postre. Ah, mucha gente le gusta. ¿Cómo se hace la salsa de caramelo? ¿Viste? Azúcar a punto de caramelo con un poquito de agua. Mirá que bien, ¿eh? La puedes hacer con crema también, si querés. A mí me gusta sin crema. Ah, solo con agua. Muy bien. Mirá que bien. Bueno, una vez que tenés así la manzana... Sí. Parece mentira, pero ya lo tenés. ¿Eh? Es así. Ya está. Es así. Lo que tenés que esperar es que se tiernice un poquito la manzana y te quede... Ah, te quede ahí, así. Esta, claro, no puré, sino ahí, con un toque. Purita. Un touch. ¿Sí? Bien. Y bueno. Y ahora lo armamos. ¿Te parece? Ah, bien. Mientras se van haciendo las tulipas, que mañana me las está cuidando. ¿Cuchara para mí? Sí. Bárbaro. Dale. Vamos a armar las tulipas. Qué hermoso. Te has venido para un velador eso también, ¿no? Nada, sea mal. Sí. Si te ponemos a poner la base y se te ilumina la lamparita. Una... Ah, si qué más. Lo llenás con manzana. Si le pones una velita adentro. Sí, ¿querés que te pruebe con vos? Y le ponemos el heladito. ¿Qué trago? ¿Un trago? El trago, andá a hacerse los Jacobson el trago, ¿qué? Sí, mi amigo. ¿Para mí? Sí, para vos y para Jacobson, que el otro día me dijo cosas muy lindas. Bueno. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a ver. Bueno. Quisiera hacerlo. Le ponemos heladito. Qué rico, ¿Y la salsa, Marian? ¿Estamos? Ahí estamos. Qué rico. Este es un platito seductor. ¿Eh? Sí, ¿no? Sí. Muy estético. Es muy estético. Ya te vas por ese tema, ¿no? Es seductor de cariñoso, de romántico. ¿Y estético? ¿Nos vamos al corte? Vení. No, vamos a la receta. Yo leo la receta. Eso, vamos a la dale, receta. Mientras lo termino. ¿Quién lee la receta? Yo la leo, dale. Bueno, dale. Qué lindo que quedó, hermoso. ¿Estamos? Mirá qué bueno. Qué lindo, sí, bien cálido, vamos. 4 manzanas verdes, 2 cucharadas de azúcar negra, 1 cucharadita de canela, 1 cucharadita de dulce de jengibre, en lo posible casero, dulce de jengibre, lo hacemos con 120 gramos de jengibre en bastones, 100 gramos de azúcar, 200 gramos de miel y 120 centímetros cúbicos de agua. No, de miel son 20 gramos. 20 gramos de miel, gracias Gerard, gracias Gerard. Pará, me sacaron la receta, la tulipa me faltó. No nos quedó tiempo de nada, no podemos armar la tulipa, solamente contentaste con el plato. Te prometo que este un fin de semana, Huguito, lo hacemos y la explicamos bien. Impresionante. Aplausos para.